estamos con Leo Efeir, el capitán del club, gran organizador de la regata. ¿Qué puedes decirnos de esta regata? Que es la regata del Running Club Argentino, porque es la regata del presidente honorario Ricardo Burgio, el mejor de todos y un padre para mí. Así que toda la emoción, como si fuera a correr, no sé, un campeonato argentino. ¿Qué tal? Muy buenos días. Acá estamos en el Running Club Argentino, de una regata interna que hay con los muchachos, con los marineros. Mi nombre es Víctor Hugo Cano, soy el marinero, el tercer marinero del Running Club Argentino. Mi nombre es César Gómez, soy el marinero del Running Club Argentino, con mucho orgullo. Bueno, buen día, me llamo Rafael Kloster, uno de los marineros del Running Club Argentino. Acá estamos en la regata del señor Burgios, espero que salga todo bien. 24 botes y la lancha de paseo. El capitán va a llegar último, porque estuvo largando los botes, entonces perdió físico y bueno, estuvo nervioso, pero bueno, vamos a verlo ahora qué puesto llega. Así que... A Ignacio Gónica va a venir primero. Y sí, yo, me parece que también yo, ¿eh? ¿Cómo le fue? Excelente, divertido, la pasamos bien. Esta experiencia nos tocó con uno de los chicos más chiquitos de escuelita. El río un poco en contra, pero bueno, la verdad que todo valió la pena por el esfuerzo, por el compañerismo que hubo. Sí. El chiquito que nos acompañó es Lorenzo, de la escuelita, que la verdad que le puso todo. Así que bueno, nada, agradecida y festejando este día especial. Gracias. Nico, querido, no te pudimos agarrar, pero bueno, contanos cómo te fue en lo personal. Nah, yo me maté de risa, o sea, me tuve la oportunidad de armar con gente que no voy a armar nunca. Así que esta barba me fui matando de risa y nada, mostrarle entre demasiadas comillas cómo se corre una regata de travesía así un poco a full a gente que ponele, no está demasiado acostumbrada o que es la primera vez que se sube un bote así medio picante. Los chicos acaban de correr su primer regata del rowing. Acá tenemos una mamá. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. Fue divertida, de buena onda y de compañerismo. Chicos, ¿cómo le fue? Muy bien, no me cansé mucho porque, bueno, eran dos remadores muy buenos. Y nada, fue re divertido. Muy divertida la experiencia. Igual, no me cansé mucho. Yo me quería cansar, pero estuvo muy divertido igual. Fue más larga entonces. Sí. Lolo. No, todo bien, la verdad, muy buena experiencia, una muy buena tripulación me tocó y le metimos con toda. Y nosotros corrimos con mis dos hijos, con Male y con Franco, que ahora no sé dónde estará, pero nada, lo pasamos súper lindo, Hernán nos hizo el aguante fuerte ahí, se clavó de uno toda la vuelta, y bueno, les paso acá con Male que nos transmita su experiencia en el Luján, que estuvo muy divertido entre las olas, creo. Estuve en las olas. No dejé de remar nunca. No dejé de remar. Lo pasé muy lindo. Lo pasé muy lindo y estuvo muy bueno. Un placer estar compartiendo hoy este día tan, tan especial para el club y para en honor a Ricardo Burgio. Lo disfrutamos muchísimo. Y la verdad, un placer esta regata, un placer el bote que me tocó, que nos tocó. Nos falta Cristian. Bueno, pero la verdad que es muy divertido todo y súper lindo el día también, así que estamos pasando bárbaro. ¿Es el Dream Team o el Green Team? El Green, sí, pues somos todos verdes. ¿Por qué esta remera? No, porque decimos tener remera verde, nada más. Si hubiese sido roja, a mí no me gusta Independiente, pero podría haber sido roja tranquilamente. Bueno, entrenaron, me imagino. Sí, muchísimo. Estamos bien entrenados, tenemos el bote más veloz del club, así que yo creo que vamos a hacer una buena regata. Bueno, son cuatro también. Sí, vamos un poquito más lastrados, pero bueno, va a estar bueno. En honor a Ricardo Burgio, gran amigo de toda la vida y no podía faltar. No soy asiduo de estas regatas, pero en esta estoy aquí. ¿Cómo se les ocurrió, cómo surgió la idea de hacer este tráiler? Bueno, primero es representar al club en todo el interior del país y
poder llegar a ir a Paraguay o a ir a Uruguay. Eso era lo más importante, representar al club. Representarlo, promocionarlo, salir con el tráiler con los mejores remeros y los mejores botes y unir al equipo, que es lo más importante, la convivencia. Cuando uno sale de paseo, va a convivir, ese momento hace que una mejora en las relaciones de los remeros, que no sea tan fría. Sí, los cordobeses que nos venían a visitar estos últimos años, lo de la Asociación Cordobesa de Remo, nos contagiaron su gran, enorme entusiasmo, hacen cientos de kilómetros para venir a las regatas en Buenos Aires, así que, bueno, también eso nos impulsó un poco a tener un poco más de libertad y nosotros llegar a regatas que están fuera de la zona. Así que para seguir disfrutando todos en grupo y representar al club. Y Sergio, contanos cuántos botes entran en este tráiler. Bueno, está para llevar 4 botes tipo F o llevar botes de regata porque es extensible el paragolpe para poder transportar cualquier tipo de bote. Lo que quisiera agregar es que todo proyecto se puede realizar con simpleza. Esto lo hicimos entre los tres, empezamos en junio hablando por teléfono, estamos en agosto, el trailer está acá. Algo que era un imposible, algo que se hablaba de años, lo irrisorio que el trailer se fabricó en 4 días, se hizo en una fábrica de carrocerías, no lo hizo cualquiera y bueno, todo se puede, entre los tres pudimos. Para mí contar la vida del Tano Burgio es fácil, porque como les dije en el discurso, yo llegué en el 59 con 7 años, él era más grande que yo, pero ya son 60 años que nos conocemos. Bueno, es una fiesta enorme para nuestro club, que es un club no demasiado numeroso, tener 24 embarcaciones en el agua y después una fiesta con 90, 100 personas. Y bueno, es lo menos que se merece Burgio, que además de ser un amigo de toda la vida y una persona querible y sana, inventó el Festival de 8, fue 7 años secretario del club, después 20 años presidente y muy querido en todo el ambiente del remo. Bueno, acá por suerte ahora hay un impulso de gente joven, han hecho un tráiler para llevar botes a las regatas de travesía del interior y a las regatas oficiales. Y creo que es todo cuestión de proponérselo. Nada nos puede detener. Ahora es una linda regata, un homenaje que hacemos a Burgio, que fue durante 26 años presidente del club, ahora presidente honorario, hizo siempre cosas por el club, es una linda regata con Gercián, entre amigos, y creo que la vamos a pasar lindo. Estoy re feliz de haber corrido con Marcelo y con Hernán. Hernán es su primera regata, es su primera monovilla y se remó todo Luján hasta el Carapachay, un genio. Y la verdad que estuvo genial. Y es toda esta movida que es hoy club, es de lo más. Así estamos siempre unidos y yo creo que la unión hace la fuerza y el compañerismo también, y esto es lo mejor que puede pasar para este club. Bueno, yo quiero agradecer a Vivi, a Marce, una tripulación increíble, y a todo el RCA. Muchas gracias por esta experiencia. Bueno, ¿cómo estás? Bien, la verdad que no me esperaba semejante ceremonia, un poco inmerecida. Yo de entrada te dije, son todos unos colifas, ¿cómo van a hacer esto? Pero bueno, muchísimas gracias, realmente inolvidable. Piti, vos, todos los chicos, Juan, en fin, los que participaron, realmente Magdalena, la nena de Faraones, todo el mundo trabajando para esta regata. Es como mucho, ¿vio? Solamente sigo el eslogan que vos me enseñaste de chiquito, integrar, sociabilizar, todos somos partes. El club tiene eso de que no tiene nada, de que
no se compra afuera, que es pertenecer, que es estar acá, que es sentirlo, que es quererlo. Y bueno, de esa forma lo armé, aprendí de vos, sigo aprendiendo de vos. Me tomo el atrevimiento de ir a tu casa y enseñar y que me enseñes. Y bueno, obviamente ahora sos el pro tesorero y te queda una gran tarea por delante. Mi pregunta es, ¿cómo ves al club ahora? Bien, bien. Yo estoy absolutamente seguro que tenemos un pequeño superávit mensual. Hay que aprovecharlo para hacer cosas, que no se devalúe la plata, esperemos. Y empezar a hacer obras, de a poquito, emplear el dinero, porque sabés que te puedes endeudar porque tenés un superávit mensual. Estoy seguro de eso. Bueno, para cerrar esta nota, digo, es un animal de corazón. Viste, no aprovecho de una fiesta, ya empezó a tirar directivas y me encanta. Y es lo que tiene que, o sea, por eso el club estuvo como estuvo. Y de corazón, Tano, te lo digo delante que salga, ojalá, en 2.000 millones de lados. Te quiero mucho, sos un referente, un padre para mí. Y te quiero de corazón y quiero que este abrazo, por favor, salga firmado. Gracias.